mucho más que transmitirles una serie de datos y de alguna información. Lo que nosotros queremos es marcar delante de ustedes un sendero por el que se pueda transitar. Hablar de un tema tan vasto y tan importante como lo es el nuevo pacto, tenemos que tomar en consideración el pacto anterior, el pacto de la ley, porque dijimos que no aportó nada, sino solamente conocimiento del pecado. Y a pesar de que el apóstol Pablo declara en sus cartas que la ley es santa, también está declarado que el pacto era defectuoso, por eso tuvo que darle paso a un mejor pacto. ¿Y en qué consistía el defecto? Ciertamente no en la parte de Dios con respecto a la ley, sino en la parte del hombre, por cuanto era débil, dice la palabra del Señor. ¿Lo ha leído usted? Romanos capítulo 5 te habla acerca de ello, pero no vamos a entrar en eso. Cuando pensamos entonces que el pacto de la ley hizo que todos los que estaban cubiertos bajo la ley se dieran cuenta de que no podían cumplirlo, por lo que hablamos que donde se transgrede en una cosa se transgrede toda la ley, también nosotros tenemos que pensar que por estar en el nuevo pacto nuestra situación no es diferente. A decir verdad, tome nota acerca de esto, no es mucho lo que nosotros como seres humanos podemos hacer para ver manifestarse en todo su esplendor el poder del nuevo pacto. Realmente, y eso es lo que vamos a tratar en esta noche, lo mejor que nosotros podemos hacer y lo único que podemos hacer para ver cómo se manifiesta todo el pacto, el nuevo pacto en su esplendor en nuestra vida, va a ser rendirnos al Espíritu Santo. Diga conmigo, rendirnos al Espíritu Santo, quien va a desarrollar en nosotros todas las habilidades, quien va a hacer que el pacto se exprese en nosotros, va a ser el Espíritu Santo. Quiero decir entonces que el nuevo pacto no está diseñado para que sea cumplido o para que sea acatado por el hombre por sí mismo, sino con la ayuda del Espíritu Santo. De esa manera entonces, nosotros vamos a recordar a Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende, cuando es derramado el Espíritu Santo, y vamos a ver al Espíritu Santo como el recurso que se le da a la iglesia para que camine adelante bajo el poder del nuevo pacto. Está conmigo. Diga conmigo, el Espíritu Santo le es dado a la iglesia para que camine bajo el poder del nuevo pacto. Otra cosa que nos da, algo que nos trae el Espíritu Santo de primera entrada, es un lenguaje sobrenatural. Diga conmigo, a través del lenguaje sobrenatural, dígalo, a través del lenguaje sobrenatural, dígalo. La sobrenaturalidad comienza a operar en nosotros. Diga conmigo, si quiero potenciar el mover del Espíritu Santo en mi vida, voy a usar ese lenguaje celestial. Diga conmigo, desde que tengo al Espíritu Santo, tengo un lenguaje celestial. Y a partir de su uso, comienzo a fluir en la tierra con beneficios del cielo. Levante su mano y dígale, Espíritu Santo, te doy gracias por ese nuevo lenguaje. Te doy gracias por ese nuevo lenguaje.
por esa vía de comunicación, donde mi entendimiento no tiene intervención alguna, sino el poder de tu Espíritu con mi Espíritu. Diga conmigo: Espíritu Santo, si he dejado de practicar ese lenguaje, ahora lo retomo en el nombre de Jesús y declaro que mis labios fluirán en el río de ese nuevo lenguaje en el nombre de Jesús. Puede comenzar el día, si es de madrugada o no, hablando en nuevas lenguas. Puede terminar el día cuando ya su mente está embotada, hablando en nuevas lenguas. Puede realizar todas sus labores de preparación para salir a su trabajo, hablando en nuevas lenguas. Puede empezar a preparar el mensaje ministro para llevar al pueblo, hablando en nuevas lenguas. Cuando usted esté adorando, mezcle su adoración con nuevas lenguas, porque esto hace que el Espíritu de Dios aumente en el nivel de las aguas y usted pueda fluir en la corriente del Espíritu Santo de Dios. Dicen amén. Entonces diga conmigo: el Espíritu Santo es el personaje más importante para la iglesia en la tierra si quiere glorificar a Cristo y cumplir su plan. Usted no puede pasar por alto esta verdad. El Espíritu Santo fue enviado a la iglesia porque si no es por él, la iglesia no puede ejecutar su tarea sobre la tierra, ni tampoco puede llegar al nivel que Dios espera que llegue estando sobre la faz de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Levante su mano, diga al Espíritu Santo: perdóname por ignorarte en mi vida, perdóname por intentar vivir esta nueva vida sin ti. Perdóname por en mi impaciencia no esperar a que tú me abras la brecha. Espíritu Santo, a partir de ahora esto cambia en mi vida, porque yo no voy a ser un ser espiritual de nombre, sino que lo voy a hacer de experiencia en el nombre de Jesús. Aleluya. Esta tierra tiene que ver que usted tiene más que doctrina. Esta tierra tiene que ver que usted tiene más que conocimiento. Esta tierra tiene que ver que usted tiene una experiencia con alguien que vino del cielo y que reside no solo con usted, sino que está en usted. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús estaba moviendo lleno del poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en el día de su bautismo descendió sobre él en forma de paloma. Luego lo llevó al desierto y tuvo victoria sobre el poder de Satanás, porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Luego salió lleno del poder del Espíritu Santo a iniciar el ministerio. Por Dios, si Jesucristo en la carne, el que nunca cometió pecado, el que nació y mantuvo esa condición de perfección sobre la faz de la tierra, solamente que en un estuche humano como el suyo y como el mío, requirió del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? No importa qué tan difícil se presente la tarea, no importa cuántas barreras se levanten en este tiempo, no importa contra cuántas filosofías y nuevas religiones tengamos que combatir, no importa si el Espíritu Santo de Dios es el que lleva la batuta en tu vida y en mi vida. Esta es la era del Espíritu Santo. Se inauguró en el tiempo en que la iglesia recibió ese derramamiento y hasta ahora no ha sido cancelada. Esto es parte de lo que está vigente en este tiempo, pues sin el Espíritu Santo no se logra lo que la iglesia tiene que llegar a hacer. Le quiero recordar algo: antes de que Jesucristo retorne a la tierra, el Espíritu dirá ven y la novia dirá ven. Todo lo que quiera hacer la iglesia del Señor lo va a hacer previamente
dejando al Espíritu Santo caminar. El Espíritu Santo va a caminar paso adelante de la iglesia. Vamos a dejar que el Espíritu Santo se mueva, que el Espíritu Santo nos hable, y luego nos vamos a mover nosotros. Eso es parte de este nuevo pacto. Jesús estaba moviéndose ya en su ministerio sobre la tierra, manifestando todas las cosas que se refieren al poder de lo alto. Así que Nicodemo quedó impactado y viene a Jesucristo y le hace una consulta. Bueno, la consulta no tanto, sino sé que lo que tú haces viene del cielo. Y este es el gran desafío de nuestra vida. Usted que abre un grupo en la casa, a usted que le van a invitar a hablar al grupo de directivos del lugar donde usted trabaja, a usted que se le va a abrir la oportunidad de ministrar la palabra y de darle un consejo a alguien que está en eminencia, ellos tienen que ver en usted lo que vio Nicodemo. Tienen que ver en usted lo que vio Nicodemo en Jesús. Tienen que decir: yo sé que lo que tú hablas, yo sé lo que en ti se refleja, no viene de esta tierra, viene del cielo. Esto no lo he visto en la tierra, lo he visto solamente en ti. Esto es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en ti. El nuevo pacto, lo primero que nos trae a nosotros después de la salvación es al Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, el Señor le habla a Nicodemo lo que usted sabe. Le dice: te es necesario nacer de nuevo. Diga conmigo: nuevo nacimiento. En la Biblia no te vas a encontrar otra vez ese término. No aparece otra vez nuevo nacimiento en la Biblia. Basta con ese momento y con esa mención. Él le dice: te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Una vez le dice: te es necesario nacer del agua, pero en el mismo capítulo le dice en tres ocasiones: nacer del Espíritu, nacer del Espíritu, nacer del Espíritu. En esta noche yo te digo a ti: tienes que empoderarte de esa bendición y de ese privilegio. Tú naciste en el Espíritu. El Espíritu está en ti. Fue vivificado el tuyo y el Espíritu de Dios está en ti. Ahora ya tenemos los componentes que se requieren para que se pueda llevar a cabo en un ser humano, carnal, natural, sobre esta tierra, todo el propósito de Dios. Aquel propósito que se perdió en Adán, ese propósito regresa para que nosotros lo cumplamos, pero no independientemente del dominio y la preeminencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Me copia? Te es necesario nacer del Espíritu, le dijo a él. Cuando nosotros nos acercamos, hermanos, al Señor, generalmente nos acercamos motivados por lo mismo que motivó a Nicodemo. Nicodemo vio poder manifiesto, pero Jesucristo vio algo que es más importante, y a eso tenemos nosotros que atenderlo. Porque si tenemos lo más importante, el poder sin duda alguna se manifestará. Este pacto es un pacto de manifestaciones de poder. Pero las manifestaciones de poder no son la prioridad. Por esa razón es que el Señor le habla de un nuevo nacimiento. Le está hablando a él entonces de que primeramente algo tiene que pasar en su vida. Él en primer lugar tiene que entrar en el beneficio del nuevo pacto, tiene que ser salvo. Inmediatamente va a recibir el Espíritu Santo, y a partir de ese momento ya no será un ser humano común, ahora será un ser espiritual. Diga conmigo: el nuevo pacto es la base y la entrada a la vida espiritual. Si no hay nuevo pacto, no hay vida espiritual en nosotros.
Lo que él está diciendo a Nicodemo es: tienes que concientizarte de la realidad de una vida espiritual. Hasta este momento, Nicodemo, estás cargado de temor de Dios, estás cargado de información, has sido piadoso con buenas intenciones, pero no hay poder porque no está el elemento que aporta el poder dentro de ti, y ese solamente le es dado a aquel que es salvo a partir de este momento, Nicodemo. Hay tres aspectos importantes abarcados en el nuevo pacto que nos van a tocar a nosotros, y no nos podemos quedar con uno de tres. Debemos de trabajar los tres aspectos o las tres, sí, los tres aspectos del nuevo pacto en el hombre. Lo primero que Dios hace a través del nuevo pacto es lavarnos, es limpiarnos, es purificarnos. La Biblia dice en Hebreos 10 que su sangre fue dada para santificarnos. Dice la palabra en Efesios capítulo 5 y verso 25 que Jesucristo se entregó a sí mismo para lavarnos, para purificarnos y para hacer de nosotros seres sin mancha, sin arruga ni ninguna cosa semejante, sino presentarnos delante de él como seres resplandecientes, o como una iglesia resplandeciente, ¿cierto? Ese es el primer aspecto. Dios envió a Jesucristo para que él cubriera con su sangre todo pecado y comenzara entonces ese poder a purificar y santificar nuestra vida. Quiere decir entonces que no nos podemos quedar en la experiencia del nuevo nacimiento. El que nació de nuevo tiene que verse como una criatura que tiene que entrar en crecimiento. Ese crecimiento no lo puede tener usted ni tampoco yo, independientemente de la mentoría y de la, sí, y de la actitud, de la actuación del Espíritu Santo como una nodriza. Él es el que va a mantener la vida espiritual en nosotros, y nosotros vamos a crecer en esa vida espiritual a través del Espíritu por el poder del nuevo pacto. Una segunda manifestación del pacto que tiene que ver con nosotros es que en la medida que nosotros vamos siendo purificados y santificados, se va manifestando la vida del cielo que estuvo en Cristo en la vida de nosotros. ¿Me comprende? Estamos hablando entonces de todo lo que reunió Jesucristo mientras estaba vivo sobre la faz de la tierra. Estamos hablando de una vida de confianza, de una vida de paz. Estamos hablando de una vida con sabiduría de lo alto. Estamos hablando de una vida de serenidad. Estamos hablando de una vida de capacidades múltiples. Mire la vida de Jesús. Estamos hablando de un Jesús en la tierra que ama hacer lo recto porque ama a Dios. Esa es la vida que el Espíritu Santo quiere hacer crecer en nosotros. ¿Me entiende? La ansiedad nunca fue parte de la vida de Jesús. El afán jamás fue parte de la vida de Jesús. Pero sí fue parte de la vida de Jesús el gozo, el regocijo, el deleite, el mucho trabajo, ciertamente, pero trabajo efectivo y fructífero. Esa es la vida de Cristo que el Espíritu Santo quiere manifestar en nosotros. A medida que nosotros entramos en ese segundo aspecto, porque estamos siendo purificados y limpios, la vida de Cristo va apareciendo en nosotros. Es un hecho que ya recuperamos su imagen. Lo que sucede es que usted no puede verla a través de mí hasta que el Espíritu Santo no vaya trabajando en mí. Será glorificado Cristo. De esa manera podrán decir de usted y de mí: es como oír a Cristo, es como ver vivir a Cristo, estoy viendo a Cristo en esa persona. O te van a decir en tu casa: veo a Cristo en ti.
se manifestará la misma vida de Cristo en tu vida corporal y se manifestará entonces el mismo poder que vio Nicodemo en la vida de nosotros. Se manifestará ese poder y como Jesucristo mismo dijo, cosas mayores estaremos en capacidad de hacer, porque el Espíritu de Dios vino para que no hubiese limitación en nosotros en términos de expresión de poder. Dígame amén. Otro de los aspectos, y es el tercero, es conocimiento profundo de Dios. Le repito, la mayor parte de las personas se acercan al Señor buscando su poder manifiesto. No son muchos los que se acercan porque quieren ser limpios y purificados. No son tampoco muchos los que se acercan a Dios porque quieren conocerle. Nosotros lo cantamos, quiero conocerte cada día más a ti, pero es un canto que alguien nos enseñó. Sin embargo, el nuevo pacto lo que nos manifiesta es primero purificación, luego se manifiesta la vida de Cristo en nosotros progresivamente y su poder. Y el más alto de los beneficios que el pacto tiene con respecto a nosotros directamente es conocer a Cristo profundamente. Mire, Pablo entró en esa senda y él dijo: yo estimo todas las cosas que antes consideré muy valiosas como basura con tal de conocer a Cristo. Quiero conocer a Cristo en su muerte, quiero conocer a Cristo en su padecimiento y quiero conocer a Cristo en el poder de su resurrección. Quiero conocer a Cristo y llegar a asirme de aquello para lo que yo fui asido. A él entonces ya no tenía, él ya no tenía que pensar en purificación. Él estaba en tránsito de esa purificación y de ese lavamiento y de ese perfeccionamiento, porque era un hombre del Espíritu. Él estaba manifestando en ese momento un poder glorioso del Espíritu Santo en señales y prodigios y milagros extraordinarios. Pero llega un momento en que él a los filipenses les dice: hay algo más, todavía no he llegado. Lo que yo quiero es conocerlo profundamente. Si tú te devuelves a Ezequiel, el capítulo 47, pero no vayas porque lo manejamos, se nos habla de un río que corre, es el río del Espíritu. Ese río es un río que Dios quería que el hombre entrara y que primeramente entrara hasta cierto punto, pero que luego avanzara y que parando allí luego avanzara. Dios quiere que usted y yo progresemos en el conocimiento de Él. Pablo sobre esa senda llegó a decir: oh profundidad del conocimiento de la gloria de Dios, dijo, es insondable. Y aún así él estaba metiéndose cada vez más profundo con Dios. Hay demasiadas cosas que en este momento parece que no tienen respuesta. Hay demasiadas cosas que se están presentando con respecto a la obra que tenemos que hacer sobre la faz de la tierra que aparentemente en este momento no tienen salida. Pero usted y yo no hemos tocado las profundidades de Dios. Eso está reservado para la gente que le busca, para la gente que se entrega, para la gente que se cede, para la gente que nunca dice: ya llegué. ¿Cómo vamos a haber llegado si el poder al que nosotros estamos abiertos hoy es un poder ilimitado de la vida de Dios para vivirla nosotros sobre la faz de la tierra? Nunca digas más ya llegué. Siempre hay algo más por lo que ir de parte de Dios. Y eso nos hará a nosotros no solamente más plenos humana y personalmente, socialmente, físicamente y familiarmente, sino ministerialmente, pero sobre todo vamos a ser los que llevemos a cabo sobre la faz de la tierra la tarea que está por ser hecha.
Esto no lo va a hacer la técnica, esto lo va a hacer gente llena del Espíritu Santo de Dios, donde le permite este hombre y esta mujer al Espíritu Santo que se empodere en él. Entonces se llevan a cabo las obras de Dios que dejan boquiabierto al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Cuando el nuevo nacimiento, me quiero devolver ahí, se produce, le quiero enseñar algo. Adentro de usted y adentro de mí hay un hombre oculto. Adentro de usted y de mí hay un hombre que convive con Dios. Adentro de usted y de mí hay un hombre que se entrega por completo a Dios, que vive en función de Dios. Cuando se habla del nuevo nacimiento, pensamos entonces en un ser que está dentro de nosotros, en lo más profundo de nuestro ser. Es ese ser que nosotros somos desde la eternidad con Dios. A ese Pablo le llama el nuevo hombre. El nuevo nacimiento lo que trae a surgimiento es el nuevo hombre. Y a ese nuevo hombre nosotros no lo podemos desarrollar. Se quedará en estado de niñez, a no ser que el Espíritu de Dios venga a tomar sus funciones en la vida nuestra, que tienen que ver precisamente con eso, con trabajar a favor del nuevo hombre en nuestra vida. ¿Me está captando lo que le digo? El nuevo hombre, ese hombre interior que tenemos nosotros, comparte su vida con Dios. No es diferente de Dios. No está conflictuado con respecto a lo que Dios quiere. No le pone ninguna resistencia a Dios. Ese quedó muerto allí, pero el nuevo pacto lo trae a la vida. Y cuando lo trae a la vida, tiene que crecer, y solo el Espíritu lo puede llevar a crecimiento. Hermana, entonces yo le voy a decir al Espíritu que lo haga, amén. Pero usted tiene que cederse y entregarse al Espíritu Santo de Dios, y Él va haciendo pacientemente, diariamente, constantemente y continuadamente la obra en usted. Amén. Ese hombre interior que usted tiene, y yo también, tiene gobierno del Espíritu. Y los sentidos que tiene, porque tiene sentidos, dígale al que está a la par, ese hombre interior tiene sentidos. Los sentidos están sujetos al Espíritu. Como los sentidos están sujetos al Espíritu, está capacitado para ver como Dios ve y para ver lo que Dios ve. Está capacitado para oír de Dios. Está capacitado para discernir con suprema sensibilidad. Está capacitado para sostenerse palpando al Dios invisible. ¿Usted me oye? Los sentidos están sujetos al Espíritu. Por Dios, cuando yo pienso en esto, yo digo, todo lo tengo hecho adentro, y el agente revelador es el Espíritu Santo. Entonces, si usted fuera yo y yo fuera usted, ambos haríamos algo. Dejaríamos que haya más gobierno del Espíritu de Dios cada día que gobierno de nuestra propia persona. Está captándome. El hombre que está dentro ve con claridad. Pablo, hablando del aspecto de crecer, en primera de Corintios capítulo 13, él dice que cuando él era niño veía y pensaba de una manera diferente. Se está refiriendo entonces a esa realidad que vivimos todos. El nuevo nacimiento nos plantea un ser nuevo, un ser interior, un ser que está de acuerdo con Dios, un ser que no será como la carne, no le va a dar problemas a Dios, un ser a través del cual Dios podrá cumplir en nosotros y a través de nosotros lo que Él quiere. Pero Pablo entonces dice que tiene que ir creciendo. Dice que en la medida que crece, deja atrás lo que es de niño. Y hace un comentario, dice, por el momento vemos oscuramente.
vemos como por espejo, vemos como nublado, tenemos una visión como un poco distorsionada, pero el hombre interior tiene la visión 20/20, tiene la visión clara de lo que Dios está haciendo. Una persona rendida al Espíritu de Dios y en ese crecimiento espiritual siempre encuentra claridad de lo que Dios está haciendo a través y a pesar de cualquier cosa. Adán fue formado del polvo. Tenía cuerpo de hombre como usted y como yo. Y Dios se juntaba con él probablemente todos los días y hablaba con él. Pero Dios no hablaba con el cuerpo, no hablaba con la mente, no hablaba con los oídos, no hablaba al cuerpo de Adán. Dios es espíritu. Si usted quiere que Dios le hable, hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Él nunca habló al cuerpo, no hablará a tu cuerpo, no te hablará a tu oído, no se dirigirá a tu mente. Cuando Dios hablaba con Adán, hablaba al espíritu. ¿A dónde cree que Dios va a hablarte? Al espíritu. Por esa razón, ese espíritu tiene que estar nutrido, tiene que estar despierto, tiene que estar alerta. Y para eso el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Es a través del nuevo pacto que nos convertimos de un momento a otro en nueva criatura. Y es un detalle técnico y legal el hecho de que todas las cosas viejas pasaron. Pero también es real que todas las demás van a ser hechas nuevas. ¿Cómo es que van a ser hechas nuevas? ¿Cómo mi mentalidad va a ser hecha nueva? ¿Cómo mi manera de percibir la vida y de interpretar la vida va a ser hecha nueva? Solamente a través de la obra del Espíritu Santo en la vida mía. Levante sus manos y diga: Espíritu Santo, de verdad que me están dando ganas de entregarme 100% a ti. De verdad que me están convenciendo de que muy poco voy a poder yo hacer para manifestar los privilegios de tu pacto. Yo sé que eso me ha sido adjudicado, pero yo quiero que sea glorificado, que sea manifestado ese nuevo pacto en todos los aspectos y las esferas de mi vida. Aleluya. Ni siquiera le puedo decir ahora: Espíritu Santo, ven sobre mí, porque ya está dentro de mí, ya está conmigo, ya me rodea, ya Él es el ambiente de mi vida. Aprovéchelo. Les leía Jeremías, el capítulo 31, creo que el martes, que hablaba de que habría un nuevo pacto anunciado, y es este, que no era para nosotros, pero nosotros entramos por gracia. Jesucristo decidió pagar un precio también por nosotros los que le recibimos. Y ese pacto entonces, cuando entrara en vigencia, y ya entró en vigencia sobre nosotros al menos, los israelitas tendrán que esperar todavía. Como ya entró en vigencia en nosotros, entonces ese pacto decía por lo menos dos cosas que quiero rescatar. Una de ellas: voy a escribir mi ley en la mente de ellos. Y voy a escribir mi ley en su corazón. Su mente, querido, es quien diagrama el camino que sus pies van a recorrer. Cuando la ley del Señor se escribe en mi mente, mis caminos serán con exactitud los caminos que el Señor quiere que yo ande. Y cuando dice escribiré mis leyes en el corazón de ellos, está refiriéndose al motor. Un carro sin motor podrá tener una apariencia hermosísima, pero no va para ninguna parte. Pero el motor de un hombre es el corazón. Y él dice: voy a escribirle mis leyes en el corazón. Quiere decir que lo que me va a mover y me va a llevar hacia adelante y a donde Dios quiera va a ser lo que Dios tiene en su corazón.
su ley escrita en nuestro corazón. Eso está ahí. Vamos, ponga su mano en su corazón. Así como un acto de, como un acto ahí simplemente simbólico. Diga: Señor, yo acepto en esta noche que mi nuevo corazón tiene tus leyes escritas. Ponga su mano ahí en sus sienes y declare: este lugar estaba destinado desde la eternidad para portar tu sabio pensamiento, para manejar el intelecto avanzado de la eternidad. Y yo, Señor, lo activo en el nombre de Jesús por el poder del nuevo pacto. Y clamo en esta hora al Espíritu Santo para que ensamble en mi mente la mente de Cristo y ensamble en mi corazón las leyes del Espíritu en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay una ley, la ley de Moisés. Hay una ley, la ley del Espíritu. Hay una ley, la ley del pecado. Hay una ley, la ley que está en mis miembros. Pero usted va a seguir una sola ley. Va a seguir la ley del Espíritu para vida. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. El Espíritu Santo es el que puede resucitar todo lo que en nosotros perdimos y está hoy muerto. Él lo va a resucitar en nosotros, así como resucitó a nuestro espíritu por la sangre de Cristo y por su gracia. Amén. Entonces déjeme ir a Ezequiel, que es un pasaje sumamente parecido. Ezequiel habla parecido a Jeremías de ese nuevo pacto. Fue a dos profetas que el Señor les hizo hablar acerca del pacto que habría. Y este nos dice un poquito más. Ezequiel capítulo 36, leo el 26 y el 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Diga conmigo: corazón nuevo, espíritu nuevo. Se refiere al espíritu humano, espíritu nuevo, y dice: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, quitará el endurecimiento al sanar a través de la sangre de Cristo mi conciencia. Alabado el nombre del Señor. Y dice: y os daré un corazón de carne. Qué bueno que no dijo un corazón espiritual, dijo de carne. ¿De qué está hecho usted? De carne. De lo que se nos está hablando es que en nuestra carne vamos a poder amar a Dios por encima de todo. Vamos a obedecerle en nuestra carne. Nuestra carne va a anhelar a Dios. Y a eso se adelantó el salmista y dijo: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces haga la suma. No he terminado. Dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahora sí es el Espíritu Santo. Y dice: y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis guardéis mis preceptos y los pondrás por obra. ¿Qué es lo que tenemos? Mire, haga el inventario. Un corazón nuevo, un espíritu nuevo, un corazón de carne y el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe cómo le podemos llamar a esto, a este combo que nos da el Señor? Le podemos llamar un nuevo ego. Aleluya. Ese ego solo quiere a Dios, solo quiere agradarlo a Dios, solo vive para obedecer a Dios. Ese ego es el hombre nuevo que el Espíritu Santo hará desarrollar en la medida en que usted se relacione y le entregue más control al Espíritu Santo. Dele más cuerda, dele más cuerda, dele más cuerda al Espíritu Santo, dele más libertad en su vida al Espíritu Santo. Cuando usted se levante a orar, en vez de decir: Padre, hable en lenguas, dele cuerda al Espíritu Santo. Ore al Espíritu Santo, ore en el Espíritu Santo y dígale al Espíritu Santo que le llene al día todas las veces que usted pueda. Su vida será revolucionada y será fortalecida día a día, momento a momento. Aleluya, aleluya.
Cuando leemos entonces lo que Ezequiel dice, esto que nos da el nuevo pacto y que yo le llamo un nuevo ego, un ego asociado a Dios y para servir a Dios, es lo que aparece en el Nuevo Testamento bajo como un tema, la regeneración. Diga conmigo regeneración. ¿Qué es regeneración? Como que me dieran una nueva piel. En el mundo espiritual, por el poder de la regeneración, yo no soy vista como usted me ve. Yo soy vista de acuerdo a mi nueva piel espiritual que Dios me ha dado en el Espíritu Santo por el poder del nuevo pacto. Usted tiene ahora una nueva piel. Hermana, ¿cómo una nueva piel? Pues una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza, usted tiene una naturaleza divina, una naturaleza del cielo. Esa naturaleza, en la medida que usted le permita desarrollarse y expresarse, va a ir sofocando el poder del viejo hombre. Esa naturaleza que solamente quiere seguir su camino, que solo quiere hacer su voluntad, que antepone sus deseos a la voluntad de Dios, esa naturaleza quedará sofocada por el poder y el peso de una naturaleza divina que ahora está en usted. Ahí es donde los Jacob son cambiados Israel y los Semones a Cefas. Ahí es donde de ser una cosa pasamos a otra, y eso es lo que se llama realmente una conversión. Eso es lo que se llama una operación de transformación. Nadie puede hacer esta transformación que sea humano. Esta es obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces yo les dije que hoy hablábamos nosotros acerca de lo que nos compete. ¿Qué tenemos que hacer en relación con el nuevo pacto? Nuestra parte es rendirnos a Él. Recuerde un libro, el libro de Esther. Cuando usted va leyendo el libro de Esther, se da cuenta que la muchachita era una muchachita bien enseñada. Conocía las leyes de Dios y las obedecía. O sea, no le faltaba nada referente a la doctrina. Eso hace que el Señor la coloque en el palacio. Pero el palacio para ella es una experiencia nueva. Diga conmigo, estoy ante una experiencia nueva. El sacrificio de Cristo me hizo elegible y terminé en una experiencia nueva. Cuando esa muchachita entra en ese lugar, no sabe nada de nada. No conoce nada de nada. Pero Dios, que es tan maravilloso y siempre nos pone cerquita la caja de herramientas y el instrumental que se requiere, porque nunca pretende de nosotros algo si no nos pone en la mano el recurso para lograrlo, le pone a un hombre que es llamado Egay. Egay es el tipo del Espíritu Santo, y siendo que esta muchacha no sabe cómo conducirse ahí, no sabe qué es lo que tiene que hacer, no sabe si va ni viene, ella se pone en manos de Egay, y a partir de ese momento Egay fue su mente, Egay fue su voluntad, Egay fue su corazón, y de Egay dependieron todos sus movimientos. ¿A dónde terminó? A la derecha del gobernante máximo, con la habilidad para influir en un gobierno impío, desconocedor de Dios. En este momento y en pocos instantes, yo le he presentado a usted el destino de la iglesia sobre esta tierra, en las naciones de la tierra, para ahora, y esto se irá mostrando más y más y más de acuerdo a nuestro crecimiento en el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos, levante sus manos y dígale: Espíritu Santo,
Yo no sé nada, absolutamente nada del reino. No sé nada de la vida del Espíritu. Yo no sé ni siquiera qué es lo que le agrada al Rey. Yo no sé qué es lo que yo tengo que hacer para cumplir con el llamado, para cumplir con la gran comisión. Espíritu Santo, sé mi voluntad. Conviértete en mi mente y conviértete en mis decisiones. Yo no me voy a mover. Muévete, Espíritu Santo, en mi vida. Haz las decisiones, haz las elecciones que tienen que ser hechas para que yo pueda ocupar el lugar que determinó Cristo que yo ocupe en esta sociedad actual a lo largo de toda mi vida. Dele un aplauso al Señor. Con la muerte de Jesucristo en la cruz y su resurrección, Él nos trasladó del reino de las tinieblas y nos colocó en una posición nueva. Amén. Pero Él tenía que irse. Así que comenzó a hablar en estos términos. Les conviene que yo me vaya. Les dijo a ellos, cuando Él venga, Él es como yo. Cuando Él venga, entonces les va a guiar a toda verdad. Cuando Él venga, les va a recordar todo lo que yo hablo. Cuando Él venga, les va a decir todo lo que va a venir en el futuro. Cuando Él venga. Él comenzó a hablarles a ellos y le dijo, cuando Él esté entre ustedes, tomará de lo mío y os lo hará saber. Diga conmigo, el Espíritu Santo es la fuente de toda revelación y es también el activador de todos los beneficios espirituales del nuevo pacto. Mastíquelo, metabolícelo. Dios pone a Adán en el huerto, pone dos árboles, pero le dice que no coma de uno. No le dice que no coma de otro. Dijo de todos, menos de uno, no menos de dos. Ese árbol que estaba allí, que daba frutos, el que usted quiera, era Cristo. Y el fruto era vida eterna, vida del cielo, vida de avanzada. Ellos podían comer de ese fruto. Y entonces ya el fruto no estaba colgando allí, sino que el fruto entraba en ellos. Ellos empezaban a digerir el fruto. Y el fruto llegaba a ser parte de ellos. Metabolizaban la vida de Dios al comer de ese árbol. Mire si esto no es así, que cuando usted va a Proverbios capítulo 1, se habla de la sabiduría, que usted sabe muy bien que es Cristo por todas las características que menciona, y dice que Él es el árbol de vida. Jesucristo habla de que nosotros le comamos, Él está esperando que participemos de su vida, y que su vida ya no esté en una Biblia de las últimas que salió, sino que esté dentro de mí, y que forme parte de mí. Porque si eso forma parte de mí, la vida que vivirá este cuerpo va a ser la misma vida de Cristo sobre la faz de la tierra. Dice la palabra, cuando Él venga, Él va a tomar de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿quién es Él? El Espíritu Santo, dice la Biblia en 1 Corintios 2, es el que escudriña lo más profundo del hombre y lo que escudriña lo más profundo de Dios. El que llega a las más grandes profundidades de tu vida y de mi vida, y a las más grandes profundidades de Dios. Ese Espíritu Santo es el que nos fue dado. Y dice que Él estará con nosotros
para que sepamos a través de Él lo que Dios nos ha concedido. Las verdades espirituales difícilmente se aprenden. Las verdades espirituales tienen que ser reveladas. Y el único que puede revelarte lo que yo hoy te enseño para que verdaderamente sea comida, que te alimente, que te nutra y te haga vivir como Él sobre la faz de la tierra con sus características, es el Espíritu Santo. Entonces vamos a decir que el Espíritu Santo, tengo que terminar sin terminar, pero el Espíritu Santo está con nosotros y a nuestra mano para revelarnos todo lo que necesitamos saber para desarrollar el nuevo hombre que está en nosotros. Así que si usted no quiere siempre tener un niño chiquito espiritual dentro de usted, el Espíritu Santo le va a revelar lo que necesita para desarrollar el nuevo hombre en la vida suya. Recuerde que cuando usted y yo nos desarrollamos, tenemos acceso a la herencia, antes no, aunque somos herederos. Así que el Espíritu de Dios va a cumplir un papel en la vida de nosotros muy importante, yo diría el más relevante de todos los papeles. Espíritu Santo no está aquí, a ver, todos los que somos de extracción pentecostal, el Espíritu Santo no está con nosotros para que usted sienta cosas. Si las siente en buen tico básico, son de feria. Pero el mundo del Espíritu no es para que usted sienta cosas. El Espíritu Santo, para que usted sepa que Él está obrando, usted no tiene que sentir nada, tiene que saber lo que está escrito. Si usted hace lo que está escrito, si usted lo llama, se mueve. Si usted le dice que se levante, que tome la batuta de su vida, lo va a hacer. ¿Para qué está el Espíritu Santo? Para llevarnos en una experiencia de gloria en gloria. Cada nivel de gloria al que usted y yo accedemos es porque antes hubo un rompimiento. Diga conmigo, rompimiento. Y el rompimiento lo produce no cuántos zapatazos usted dé ni cuántos gritos pegue en el nombre de Jesús. El rompimiento no lo va a producir 40 días de ayuno necesariamente si usted no entiende lo que está pasando. El rompimiento lo va a producir el que el Espíritu Santo le revele algo a usted. Así que usted necesita ir de revelación en revelación para que vaya de rompimiento en rompimiento, para que usted vaya de gloria en gloria. Cuando hayan pasado 6 meses después de que usted metaboliza lo que estamos compartiendo, si usted caminó sobre esto, entonces la gente le verá solo 6 meses más viejito, pero va a ver en usted mayor gloria manifiesta. Su oración tendrá mayor gloria. Su habilidad para enfrentar la vida será con mayor gloria. La operación del enemigo será anulada por la gloria de Dios en la vida suya. Anhelamos el Espíritu Santo. Proverbios 20:27, le voy a regalar un tesoro acerca de usted. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿Qué es el espíritu del hombre? Lámpara de Jehová. ¿Para qué es una lámpara? Para dar luz. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Cuando usted vive una vida con el Espíritu Santo, esa lámpara no dejará de percibir o de dar luz. ¿Dónde cree usted que la revelación es depositada? Mientras yo le hablo, usted me oye. Mientras yo le hablo, usted va recibiendo a su mente. Pero la revelación es depositada en tu espíritu. Si tu espíritu en esta noche está dispuesto, la revelación está tocando territorio en el cual comenzará una operación.
Diga conmigo, Espíritu Santo, mi espíritu está abierto de par en par para que tú aportes la revelación pertinente, para que mi vida tenga un rompimiento más y yo entre en una semana de mayor gloria en mi existencia. La revelación es depositada en el espíritu del hombre, y cuando viene una revelación, usted sabe que Dios se le reveló. Hay gente que cree que recibió revelación porque oyó cosas nuevas. La revelación no es novedad de conocimiento. Usted sabe cuando recibió revelación porque usted oye una quebrazón de cosas en su interior. Usted sabe que Él se le reveló porque usted sale a botar todo, a romper todo, a dejar todo y a caminar sobre lo que no había querido caminar. Y usted dice, fui el blanco de una revelación de Dios. Mire, ahí iba Saulo, ahí iba y nadie lo podía parar hasta que vino una revelación de Dios y le rompió todo y le cambió la ruta y después le cambió la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Póngase de pie. Yo no quiero ser irrespetuosa con la persona que sigue. Levántese, por favor. Levante sus manos ahí donde usted está. Qué maravilloso hubiera sido un teclado. Levante sus manos. Levante sus manos. Como si usted quisiera que el Espíritu Santo lo alce. Espíritu Santo, álzame del nivel en que yo me encuentro. Al nivel en el que tú operas, no me dejes en el nivel donde tú no puedas alcanzarme. Elévame al nivel al que yo puedo entrar en una operación tuya. Espíritu Santo, quiero acomodar lo espiritual a lo espiritual. Quiero que este cuerpo sea marcado por ti, Espíritu Santo. Vamos, chicos, jóvenes tremendos de esta nueva generación que verán cosas grandes, que harán cosas grandes, que caminan sobre terreno como aceitado, van como en patineta hacia adelante, aleluya. Recibe, recibe, recibe en el nombre de Jesús. Come del árbol, come del árbol, come del árbol. Participa de esta palabra, aleluya. Que se encienda la lámpara de tu espíritu, aleluya. Lámpara de Jehová es tu espíritu, hombre. Es tu espíritu, mujer, aleluya. Ondereme soma kamahandana. Levanta tus lenguas espirituales. Rama mama sobere bekimare derishana la babare. Raderebereta la cana caraba baba baba sinara. Brume mendere kindo sontara la macamala la la pasinara. Obra baba 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 la rasindere lebesi. Chicos jóvenes, ustedes les tocó llegar a la colita de los pentecostales o tal vez ni lo conocieron. Pero nosotros hablamos lenguas en todo momento. Y ahora estamos en una fase apostólica y decimos como Pablo, hablamos más lenguas que cualquiera. Péguese a esa unción y no deje por nada del mundo ese lenguaje. Rinderele basa malama que nenerele. ¿Cómo hago? ¿A dónde voy? ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo me devuelvo de esta oscuridad confusa? Espíritu Santo, Espíritu Santo, ramajandara la masemashe. Él es el que va a orar por ti a través de las lenguas. Santa Rakamara Masema la quereré. A través de las lenguas pedirá como conviene para ti, joven. A través de las lenguas pedirá para ti. Ramdarama comere berendere beshendere debesi. Si no has recibido las lenguas del Espíritu ahora mismo, quiero decirte que están dentro de ti. El Espíritu de Dios no dejó nada fuera de ti. Comienza.
comienzan a brotar desde tu vientre en el nombre de Jesús. Hay un viento espiritual dentro de ti, todo se comienza en la carne. No estás en un reino donde tienes que sentir cosas. Espíritu Santo, asiéntate sobre este pueblo. Asiéntate, Señor, en el lugar de gobierno. Espíritu Santo, a ti sujetamos nuestros sentidos. Espíritu Santo, a ti sujetamos nuestros sentidos. Esos hombres, aleluya, suelten las lenguas del Espíritu. Llama la candara macena la macera. Obra mamá mandará la barra mamá va a ser el rey. Corre me me quiere el herendo la mamá 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 mandará. Por eso yo, Pablo dice, oro porque te sea dado espíritu de revelación, para que puedas entender cómo ser capaz, que tú eres capaz, que tú tienes todo el poder, que el poder de Dios es inherente a tu vida por el nuevo pacto. Aquellos esperaron, tú y yo no esperamos por nada. El derramamiento vino y ahora está en ti. Ahora tú eres, aleluya, el que lo tiene de inquilino. Pablo le escribió a los de Colosas y les dijo: sean llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que abundéis en todo fruto. En el nombre de Jesús se desata la sabiduría y la inteligencia espiritual para provocar lo innovador en tu vida, en esta tierra, en el nombre de Jesús, para que vean en ti lo que Nicodemo vio en Jesús, en los lugares de la tierra, en los lugares, en el ámbito laboral, en el ámbito profesional, en el ámbito artesanal, en el ámbito donde te estás moviendo ahora. Han de venir a ti, te van a decir: ¿de dónde ese ingenio? ¿De dónde esa fuerza? ¿De dónde esa creatividad? ¿De dónde esas tremendas ideas que te salen? Pero sos como una fábrica. Decime, dame el secreto. Y tú le vas a decir, como le dijo Jesús a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Pero si lo haces ahora, el Espíritu de Dios que está en mí también te tomará a ti y comenzarás, aleluya, a manifestar lo que es propio de Él. Espíritu Santo, los dejo a ellos bajo el peso de esta palabra, bajo la responsabilidad de perseguirte, bajo la responsabilidad de demandar tu presencia, tu gobierno, tu dominio y tu operación en sus vidas, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, al menos de este auditorio, yo digo y yo decreto que nunca antes esta gente te habrá solicitado tanto como después de hoy, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. En ti lavamiento, en ti santificación, en ti purificación, en ti la vida manifiesta de Dios en tu carne. Tu corazón amará obedecer a Dios en el nombre de Jesús, y el poder de Dios se va a manifestar en ti. No irás de falla en falla, de batalla en batalla, irás de gloria en gloria, de rompimiento en rompimiento, en el nombre de Jesucristo, aleluya. Y anhelarás conocerle profundamente, profundamente, profundamente. No quiero que mis pies hagan tierra, Espíritu Santo. Quiero ser arrastrado, quiero ser llevado, quiero ser movido, quiero ser controlado. Espíritu Santo, Ramamanae.